Un cañón de más de 200 años estaba cargado con pólvora y una bala. Trabajadores que limpiaban un cañón en el cual disparó por última vez hace más de 200 años quedaron impresionados cuando notaron que aún estaba cargado con pólvora y la bala. Empleados de conservación del Central Park en Nueva York quitaron el polvo del cañón antiguo que una vez disparó municiones a bordo del buque de guerra británico HMS Hussar. Inmediatamente llamaron al 911 y los técnicos determinaron que la pólvora aún servía. Aconsejan vacunarse ante los altos niveles de casos de gripe y Nueva York se declara en estado de emergencia. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró el estado de emergencia por la gripe que se expande a un ritmo inusual en todo el territorio y ha costado la vida de al menos 2 niños desde el pasado octubre, informaron este domingo a medios locales. Autoridades de salud aseguran que la temporada de gripe pudiera ser la peor en muchos años. Según el Centro de Control de Enfermedades, la ciudad de Nueva York y 24 estados están reportando un alto nivel de casos de gripe y en algunos lugares ha alcanzado niveles de epidemia. Y Washington High rescata escuela Juan Pablo Duarte. Padres velaron porque se cumpla el programa de rescate del DOE. La escuela 132 con el nombre de Juan Pablo Duarte en Washington High era candidata segura al cierre, pero la intensa lucha de padres y líderes comunitarios lograron cambiar su destino. El Departamento de Educación puso en marcha un plan de intervención atendiendo propuestas de la Alianza Comunitaria y políticos de la zona opuesto a la clausura. En el 2013-26, 6 escuelas serán clausuradas y sometidas a un cierre paulatino. Un anillo de boda le costó la vida a hispano en Brooklyn. La policía de Nueva York busca al sospechoso de robar y asesinar a Juan Morales en Park Slope. Juan Morales, residente de Mary, Long Island, podría haber sido asesinado por su billetera y joyería en un vecindario de Park Slope en Brooklyn. Morales, de 67 años, fue encontrado la noche del miércoles en una acera en las inmediaciones de la calle 18, cerca de un estacionamiento y edificios de vivienda. El asesino tomó la billetera y un anillo de bodas de la víctima, que aparentemente sufrió un fuerte golpe en la cabeza al ser arrojado al suelo. El hombre buscaba comprar un auto en el vecindario. La policía difundió la fotografía del anillo en busca de pistas que conduzcan a un arresto. Y por último, un voraz incendio dejó a decenas de personas sin hogar. Un fuego convirtió en cenizas los sueños de decenas de familias en Paterson, New Jersey. Más de 30 apartamentos fueron destruidos por las llamas. Desde New York, en un resumen de noticias fin de semana para Con Punto y Coma, les informó Manny Gómez.